La música de Nino Rota de Amarcord nos adelanta la llegada de la dama del espectáculo a la mañana de Juan Domingo, la señora Nora Lafun. A esta compañera la conozco. Qué recuerdo el de Néstor, ¿no? Realmente un hombre tan valiente, tan especial, que realmente recuperó la dignidad para todos los argentinos. Como buen pisciano. Sí, bueno, pero realmente yo tuve la felicidad de conocerlo en esos conciertos que se hacían en la Casa Rosada. Y me dio la mano de una manera tan especial y realmente para mí fue una experiencia realmente única poder conocer al jefe, ¿no? Sí. Y me conmueve mucho pensar en todo lo que Néstor hizo por toda nuestra dignidad, por todo lo que nosotros sentimos y podemos hacer gracias a él. Cuando descolgó el cuadro de Videla, todo lo que hizo fue realmente algo conmovedor en nuestras vidas. Y nunca se creyó más de lo que eran sus orígenes. No, nunca se creyó más. Y era un hombre del sur de América, del sur de nuestra Patagonia, y eso, en eso creía. Y bueno, y también quería recordar hoy cuando vino el compañero que estábamos recordando hoy, que vino a tratar de conseguir para el Frente Amplio un espacio en el cual yo tuve mucho que ver, porque fue el que se lo consiguió, porque yo conseguí en el Teatro Pairo que nos hicieran un espacio para poder hacerlo el Frente Amplio, la movida de que quería hacer ¿El Pepe? ¿Cómo? ¿El Pepe Mujica, no? No, esto fue mucho antes del Pepe Mujica. Ah, antes. Fue cuando, ¿quién era antes? Cuando vino que cantaba hoy. Ah, sí, Alfredo Zitarrosa. Alfredo Zitarrosa. El negro Zitarrosa. Con Zitarrosa. Zitarrosa, Alfredo. Claro, pero por eso yo le conseguí el Teatro Pairó para que pudieran hacer la movida. Ah, mirá. Y sí, yo siempre estaba en la trinchera, como siempre. Nora. ¿En qué año fue eso, Nora? Y fue a principios de la liberación del Uruguay, ¿viste? Claro, que Líber Seregni no pudo ser candidato, inclusive, sí, sí, para el Frente Amplio. Sí, por eso, pero la verdad es que fue tan conmovedor. Que Alfredo estaba poder gestionar eso, ¿viste? Claro. Que se hiciera un acto y se hizo en el Pairó. Y además el negro estaba exiliado acá en esa época. Sí, pero bueno, lo cierto... Ya había estado en el exilio, había regresado Zitarrosa. Pero bueno, lo cierto es que tenemos tanto para recordar y tanta lucha que hemos llevado adelante. Y bueno, les quería decir que el otro día en la biblioteca, que es un lugar que frecuento, como ustedes saben, muchísimo, estuvo Ricardo Taylor cantando a su manera. Ah, que es un gran cantante de los temas de Sinatra, y siempre al final él dice, él canta una parte en castellano donde dice: yo fui a mi manera, ¿viste? Claro. Es que genial. Bueno, y también estuve viendo ese gran trabajo de Ingrid Pericori en la sala González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, que esa maravilla que hace Ingrid Pericori. Y pariente de Tito Cosa, es de Tito Alonso, digo. Sí, bueno, pero que realmente es un texto de Analía Fedra García, que también lo dirige,
y que realmente es, se lo súper recomiendo, porque es lo que hace Ingrid, es muy buena actriz, es muy buena actriz, muy buena, y todo lo que hace es fenomenal. Y sigue siendo bella. Sí, viste que es tan linda, es tan linda. Cada vez más grande y más linda. Es más linda. Bueno, y me estuve, bueno, por supuesto, gracias a mi amiga Carmen, pudimos sacarnos fotos y demás. Y finalmente, anoche, estuve viendo uno de mis espectáculos predilectos en la biblioteca, que es Parlami d'amore, que Parlami d'amore, Mariu. Sí, no, pero además es todas las canciones que recorren, ¿viste? Todas las canzonetas clásicas. Todas las clásicas, las de Modugno, todo está ahí. Y la verdad que es uno de esos placeres que uno se puede dar. Y además lo más lindo de todo es que, bueno, yo le recomendé al tenor, yo le recomendé que incluyera en su repertorio, y yo que no vivo sin ti, O Capito que te amo. Ah, qué fantástico. O Capito que te amo. Lo canta como los dioses. No como yo, como el... No. Y la verdad que es tan hermoso. Además, las canzonetas italianas son tan lindas. No, y además los textos, porque son fantásticos. Los textos de todas las canciones son realmente... Son primos hermanos con nuestro tango. Sí. Y además cuando estamos ahí, todos sentimos que somos una parte de italiano. Claro. Y como decía Mussolini, el tango es italiano, decía. Bueno. Nora, escúchame, viste que a los 90 años, les recomiendo porque están en todas las plataformas, hizo un disco nuevo a los 90 años, Ornella Vanoni, no llamado me jodas. Verse. Sí. 90 años. Lo quiero escuchar, lo voy a escuchar. Escuchalo. Sí, porque lo quiero escuchar porque es también una grande, como era Mina. Claro, con un carácter terrible. Cuando vino al 13... Sí, pero ¿te acordás cuando vino al 13? Claro, vino y me dice, no grabo. Y yo dije, ¿y ahora qué hago? Y dije, ¿por qué? Entonces entré a mirar y descubrí, fui a buscar un iluminador, porque el mío se había ido, el Tano Abate. Le dije, cambiame todas las luces, poneme todo de este lado. Entonces la llamé y le dije... ¿Quiere venir a ver? Entonces vino y dijo, ahora grabamos. Porque ella tenía una cicatriz de este lado que no quería que se le viera. Importante para decir de Ornella, Nora, vos lo sabes muy bien, no le permitieron bajar en el avión en el 79 porque era dura crítica de la dictadura militar argentina. No la dejaron bajar. No, todo eso hay que recordarlo y hacerles un gran homenaje a todas estas grandes, las más grandes de todas, realmente. Totalmente. Y que siempre nos siguen conmoviendo. Exactamente. Porque es así. La música italiana, no lo podemos negar, nos conmueve a todos. Lo más. Bueno, esto es exactamente todo lo que yo tenía para contarles. O sea, tuviste un franco directamente, sí. Porque vos que ves 20 cosas todos los fines de semana, esta vez te cuidaste. Sí, yo que soy joven como Osvaldo Casella, saludo a Charlie, que cumplió 73. Sí. Claro, Charlie cumplió 73. No, grande, yo estuve en el homenaje a Charlie. ¿Estuviste? Sí, también estuve. También estuve en el homenaje a Charlie. ¿Dónde? Es un tipo fantástico, ¿eh? Es un tipo muy querible. No. Me encantó la versión de Rezo por vos por Soledad, impresionante. Sí. Soledad cantó. No, la versión de Soledad fue maravillosa. Impresionante. Yo estaba ahí, no podía creer que Soledad hiciera esa versión, ¿viste? No, impresionante, ¿viste? Que era una rockera.
Era una roquera. Y le habrá marcado Charlie, no como lo tenía que hacer. No. Yo creo, ella tiene la suficiente personalidad como para cantar cuando se le da la gana. Claro, ¿no? Creció no, mucho profesionalmente. No es una chica influenciable, no es para nada una chica influenciable. Ah, Soledad es una capa. Y yo lo disfruté, ustedes no se imaginan cuánto, porque realmente... Fue un momento muy especial, muy, muy especial. Te agradezco que lo recordara porque fue muy especial todos los que cantaron. Además, Charlie es tan encantador, sí. Porque es un tipo que dice lo que piensa y si no te gusta, jorobate. No, pero por eso, pero fue muy emocionante estar ahí. Riquelme, digamos, sale a la cancha y te pega un bife. O sea, perdóname, Charlie es tango, viejo, Charlie es tango. Sí. A ver. Sí, por otra parte, sí. Coincido. Vos que sabés, Ricardo, vos que sos un viejo milonguero. Más milonguero, sí. Que limpias muchos mosaicos con tus habilidades. No, sí. Bueno, pero la verdad es que fue una semana muy, 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 muy... Charlie me llevó al tango, digamos, porque yo empecé con Charlie como todo, ¿no? De mi claro, generación. Claro, por eso te digo que Charlie es tango. Y me llevó, y ahí estoy. Me gusta la onda de Martín García de Fidel Castro, ¿Por qué? No, me encanta verte en gorra. Así disfrutamos de la señora Nora Lafón, la dama del espectáculo.